lo que hemos generado son las condiciones para el abastecimiento de insumos y medicamentos en la red hospitalaria del Centro de Salud de la provincia. Segundo, hemos lanzado un plan de 1.000 millones de pesos a través de un programa que se llama Medicar para atender 200 efectores sanitarios directos con 75 psicofármacos. Eso es muy importante, o medicamentos, con el objetivo de lograr resolver un problema. La gente no le alcanza la plata para comprar medicamentos, entonces estamos garantizando una mayor red de suministro. Tercero, necesitamos mejorar la salud bucal de la población, para lo cual vamos a invertir 130 millones de pesos, 100 sillones odontológicos, más toda la, hemos hecho un hospital odontológico de lujo en Sáenz Peña, reforzado en materia de equipamiento el hospital odontológico de Resistencia y también las distintas salas y centros de salud y hospitales. Ahora vamos a invertir en toda una red de distribución de pasta dental que pretendemos que lo fabrique Laboratorios Chaqueños, también de cepillos de diente. A su vez también la provisión de 100 sillones odontológicos y un programa de mejoramiento de laboratorios de prótesis con el objeto de mejorar la salud bucal. A su vez 200 millones de pesos más para laboratorio para la producción de lentes, con lo cual también vamos a fortalecer el sistema óptico. Lo mismo que un esquema de 350 millones de pesos para una red de 7 camiones sanitarios con el objeto de trabajar la atención en zonas rurales o dispersas y a su vez a través de barrios populares. También nosotros vamos a lograr, y ya lo logramos de gran manera, avanzar en la agenda digital con un mejoramiento desde el punto de vista de la historia electrónica centralizada con la implementación en los 4 grandes hospitales ahora y después extender a todo el sistema, lo cual va a permitir tener un sistema de turnos online. No necesitamos hacer cola, no se necesitará hacer cola, sino un sistema de turnos en tiempo real, el tema de consulta médica también a través de aplicaciones, lo mismo que el tema de identificación de insumos y medicamentos por cada una de las prestaciones. O sea que realmente eso es lo que nos va a permitir trazabilidad a los efectos de evitar fugas, pérdidas de medicamentos o asignación indebida de los mismos. Y a su vez estamos fortaleciendo esto con la Compañía Logística del Norte respecto a los mecanismos de distribución. Así que es un gran paquete de iniciativas. O sea, estamos trabajando también con la inversión de Laboratorios Chaqueños por 200 millones de pesos entre 6 y 12 meses para producir 5.480.000 comprimidos para atender por lo menos el 50% de la demanda del sistema. O sea que en realidad lo que estamos haciendo es fortalecer mucho el sector público, atender la demanda específica de la gente y a su vez ver otra cuestión que me parece importante. Las obras sociales tienen dificultades para atender a los pacientes. ¿A dónde va? Al sector público. La gente que no tiene cobertura social, trabajadores informales, ¿a dónde va? Al hospital público. Entonces, el hospital público atiende, antes tenía cerca de 782.000 pacientes, hoy estamos ya superando 850.000 a 900.000 pacientes, de 1.204.000 habitantes. Entonces, la verdad es que el esfuerzo que hace el sector público en materia de recursos humanos, en materia de equipamiento, en materia de tecnología, en materia de insumos, en materia de medicamentos, es lo que garantiza la sostenibilidad del sistema. Entonces, vemos nosotros que la industria farmacéutica remarca a mansalva. Entonces, la verdad es que lo que nosotros creemos es en una alternativa que es producir medicamentos, abaratar costos, garantizar trazabilidad y mejorar la calidad de atención de la gente.